¿Tú cómo ves eso? ¿Alguna vez te ha pasado que te reclamaran eso? No. ¿Qué? Nunca. ¿Cuál de todas las cosas? Que le estás reclamando que por las historias de redes sociales. Ah, no. Lo que pasa es que no le reclamó a él. Le, le, le compartió a las chicas nomás. Lo ¿Qué, más probable que es que a mí es no, le dio no, nada. Es... no, me lo reclamó. ¿Sí? Me lo reclamó esta mañana. Me escribió y me dijo. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo ah. exactamente? Me dijo que yo voy a hacer lo mismo que estás haciendo. Eh, ah, me dijo. Pero un buenos días. Ah, no, me, no, un buenos días. Después de eso. ahora me dijo. Disculpa que no comparta. Que no, vaya, que no compartas historias con vos, me dijo. No, no sé si me dijo disculpa, no voy a compartir historias con vos. me Yo le dije, ah, yo dije, ah ok, por, 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 por los capítulos, porque. Porque hay diferencia de claro, tiempo. De tiempo, etcétera. Ya si no pasa nada, es por esto le dije. No, porque vos no compartís nada de mí. Y yo, papi, ¿Y usted, qué, ¿vos ves mi historia? historia? Sí, pero ¿tú qué hiciste? Yo, no, pues me alteré. Bueno, ¿y cómo me crees tú que podría suplir esa necesidad que ella te está pidiendo? Si para ti no es importante, ¿cómo podría suplirla de una manera más contundente el tema es de o que, más presente? Lo, el tema es de que yo sé cómo manejar mis redes sociales. ¿Me entendés? ¿Se lo dijiste? No, no se lo he dicho. Es, es que esa vuelta ya es un detalle tóxico. Güey, bueno. Por eso te digo, es por eso yo, yo sé cómo manejar mis redes sociales. Y de hecho, en la conversación a, le dije bueno, entonces si vos me vas a decir qué es lo que puedo subir o qué es lo que querés que suba, te paso mi contraseña y vos manejás y subís todo lo que vos querrás de vos. ¿En qué tono? Ajá. ¿Huh? ¿En qué tono? Pues se lo escribí. O sea, cuando uno pero escribe se lo escribí, uno deja la interpretación. En... Sí, pero se lo escribí en un tono enojado. Claro. Mm, y se siente. O sea, se sí. Se siente. Y, y no y le pregunté y le dije. La eh, le dije, le hice una pregunta, si no me, no me acuerdo con exactitud, pero era. Eh, te demuestra, o sea, le dije, de, eh, depende mucho de lo que si, o sea, si subo historias, eh, te confirma o no que estoy enamorado. Solo responde sí o no. ¿Le preguntaste eso? Sí okay, o no. Okay, dije, okay. Sí o no. Y me dijo, no te voy a responder ni una de las cosas que me dijiste, pero simplemente te voy a decir de que, de que me conformaría aunque sea con lo También mínimo. También es que se pegan de cualquier chimbada, huevón. Es que eh, sí, ver, hermano. También que estábamos. Hasta <laughs> le tengo preparado un detalle para hacerlo sí. hoy día. Y, 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 me va a hacer. y me sale con eso. ¿Y le vas a hacer? Y yo consiguiendo, pidiendo al poder del amor, por favor, si me puede ayudar a conseguir algunas cosas. Y demás, esforzándome para que venga. ¿Qué? Las historias que el Instagram. Resumiendo todo lo que pasó, dijo que las cosas no están fluyendo, que yo estoy forzando a que fluyan. Porque yo le dije, en vez de decirte, voy a hacer. Y me dijo, no es que hagas, es que fluya. Y yo, como que le dije, mira, voy a hacer esto, voy a, va, vamos, a, vamos a trabajar en esto, vamos a hacer que funcione. No, 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 pero es que ves, estás forzando a que. Pero quiero trabajar en, en ello. No, no, y yo, ya. Cuando le dije ya, dijo, ve, ahí, ahí lo terminas en ya. Y yo, algo más que me quieras decir, después de toda la conversación, estuvimos como 10, 15 minutos hablando. Me dijo, no. Y ya. Yeah. Pues me levanté, puse el micrófono ahí y me fui. Bueno, pues en palabras bueno. de piña fue más como que tu actitud fue como que algo más, sí, algo más, ¿Ya? algo más, porque yo estoy tratando de arreglar, pero ella ves es que no, es que así no se arreglan las cosas, yo, algo más. Pero ¿cuál es tu manera de arreglar las cosas? Que, es que para que entendamos. ¿Qué le dije? Para ver si te le ayudamos, dije, reteamos. Digamos. Le dije. Yo voy a hacer que funcione, vamos a hacer que funcione, vamos a trabajar y voy a hacer que fluya. ¿Ves que no? No, 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 si, si, si estás trabajando en ello es que no está fluyendo la cosa. Y yo, pues, pues, ya. Bueno, probablemente pueda Edgar estar afectado por otros chicos en la casa, sin embargo, eso no da lugar a que tenga ciertas actitudes conmigo. Eh... Creo que parte del proceso de conocer a otra persona, conocerse mutuamente con otra persona, es darte cuenta qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres en tu vida. Eh, ya lo dije anteriormente en el show, no me caracterizo por ser una persona seria y no voy a permitir que una relación sentimental me jale para abajo. Te veo nervioso, te veo contento. Estoy. No te viste así con ninguna de las otras dos personas con las que estabas conociendo. Y ahora sí te veo sintiendo lo que está pasando. O sea, te veo Creo como... que ahora el camino totalmente está libre. Este, obviamente en las anteriores situaciones no es como que. Estaba la puerta cerrada, pero habían cosas ahí que no dejaba que todo fluya bien. Este caso es algo nuevo, tiene toda la intención, tiene toda la buena onda, todo el carisma. Entonces no estoy re feliz, la verdad que estoy re feliz. Aparte, ella tiene mucha predisposición hacia vos y te deja saber claro que está por vos. Psst. Le toca. Mm, pero más, sí, claro. Ella cuando, cuando ya me estaba despidiendo, que ya estaba como llegando a la casa, o sea, lo, lo primero que vi fue que sí, abrazó a Piña porque Piña venía así triste, pero luego de eso, mientras todas las otras chicas estaban en sus cosas, yo la veía como perdida, como.